Los Reyes Magos atravesaron este 6 de diciembre el principal cementerio público de Venezuela para llevar la alegría de sus colores y regalos a más de 80 niños de una comunidad olvidada. Se trata de Barrio Nuevo, un asentamiento del oeste de Caracas que se estableció dentro de los linderos de este camposanto. A la llegada de los Reyes Magos, los niños de la barriada se agruparon en el espacio de una cancha que está siendo restaurada gracias al apoyo de líderes comunitarios de la zona. Allí un grupo de voluntarios que acompañaba a Melchor, Gaspar y Baltasar entregó ropa, golosinas y pan a los vecinos, quienes agradecieron ampliamente el gesto, como es el caso de Gloria Moreno. Alegría, ¿verdad? Ay, le dije a Katy, pues somos bendecidos. De verdad que sí. Nunca nos imaginamos. Bueno, significa mucho, de verdad. Estoy aquí desde como los 4 años. Nací aquí, he vivido toda mi vida aquí con mi mamá, mis hermanos. Hemos vivido cosas muy malas, cosas muy buenas. Y de verdad es un barrio que necesita como ayuda, amor, o sea, somos como los olvidados. Irving Daniel Pacheco, uno de los Reyes Magos, celebró la emoción de la comunidad y el recibimiento que les dieron. Y bueno, y poquito a poco hicimos algo para poder traerle una sonrisa a su muchacho y que sea un día agradable hoy, el Día de los Reyes. Gloria Moreno, quien es una líder comunitaria, aseguró además que en la zona viven alrededor de 140 familias y unos 100 niños de 0 a 12 años, que tienen muchas necesidades y que no cuentan con apoyo de ninguna instancia gubernamental, pese a habitar en terreno que corresponde al camposanto caraqueño.